like Creaser, he's a, she's a, make a call Jesus, make a fall Jesus. You know I'm with Jesus, you see me like Jesus, say take me back. Is this where we belong? Too strong, still looking long, still for so long, feeling so right. Bumping the night, bumping the night. I can't do the night, as in my own. The custom Lambo, the custom Lambo, the custom Lambo, the custom Lambo. I know why you coming at me with the flow. No, I ain't though. Why you slapping at me like the flow? Girl, you wanna know? I bet you really wanna know. Can't stand me, can't blame me, can't handle me, no. She far away now. Down to the party. She far away now. Ignore me. Now she up to me, up to me. Young Felipe, never been concerned about the he say, she say. Look inside my bank account, you see it's my B-day. Every day, all day, but I do not eat cake. And I do not see hate, stink meaner. My demeanor with the Nina. Senoritas wanna meet me at the Catalina. Mixer, mix it up with my elixir. Overlooking the ocean, I'm hoping I see Flipper. Young Felipe, moving like a GTA. But not CJ, more like Tommy. Gabi, bags, space it. You can call me Drax, swing every track. And you know it's about to stop, say they want fire, let it burn up. Tryna break my habits, but some days I gotta pick up. Got your girl hooked off the truth, no Sojourner. You know I'm Ja Rule with the pen and credit. So I was writing about tomorrow, but today called. No more curves, had a no baseball. We worked through it, had
hashtag, no days off. Feeling blessed, no praise God. Dudes hating on my lines, no hate. But I got dope in my quote speech napalm. So before you wanna ride, ticket breaks, y'all on very damn ice with some really cheap skates. No food, we do very cheap dates. Don't give me bad mood, but that mad great. What's in my wallet? The keys to the dollars in the deposit. Acaban las cámaras pendientes del talento de este crack. Llega este partido con 3 anotaciones en los últimos 3 partidos disputados y está listo, me parece, para continuar esa racha. Crece la ansiedad mientras nos preparamos para ver cómo se desarrolla este encuentro. Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. Con Mario Alberto Kempes, le saluda Fernando Palomo. Otro encuentro apasionante de la Ligue 1 acá en Francia. Hoy será un espectáculo, Mario Alberto. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son 2 equipos que respetan mucho la pelota. Gilson. ¡Mira ese tapador! ¡Una maravilla! Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Bueno, manito, un cabezazo que le llegó como un peluche al arquero. Y la verdad, que resolvió como los mejores, ¿eh? Ni se le movió un pelo. Hoy Kevin Folland es un imán, atrae todas las miradas para este partido. ¿Qué es impresionante? Sí, sorpresa. No, lleva... Bueno, la del portero. Ya han conseguido alejar, el peligro era buena. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Lo que quiere es meterle en diagonal. Atajador impresionante con el disparo ahí nomás. Llueve el córner al centro del área. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Gilson. Se viene por la banda el jugador del Mónaco. Gilson. Ben Yedder. Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Fíjate el técnico, la locura que tiene. ¿Cómo se puede desperdiciar esta oportunidad para ponerse arriba en el marcador? Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. ¡Fulham! ¡Buen cruce! Radamel Falcao. Se fue por centímetros arriba del arquero. Se lo merecía Fernando, pero no tuvo suerte. Le llega la pelota, pero también la marca pegajosa. Ha controlado bien el balón. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Kevin Folland. Se plantan bien en el campo. Pueden abrirlo. ¡Ojo con este pase! Y ahora... ¡Ahí está Falcao! ¡Ahí está! ¡Golazo! ¿Qué hizo este muchacho? ¡Apretó todos los botones! ¡Le salió una joya! Bueno, y repetimos otra vez el centro que es perfecto. Ay, pobrecito el arquero, si le llega a agarrar la cabeza se la arranca porque la volea fue impresionante. Después del gol, el técnico de los más contentos, por fin tiene ventaja el equipo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí se viene y si se anima lo clava. ¿La podrá meter por ahí? Apenas y con las uñas la manda afuera.
Y esta afición tira para adelante y el equipo tiene que empatar. Córner al corazón del área. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Bueno, ya que lo vamos a ver, Fernando, ¿eh? Si hace contacto con la pelota, por desgracia, no alcanza lo suficientemente fuerte para evitar el gol. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Avanza firme con el balón. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Corre por la banda. Ahí va el piso a barrer. Kevin Folan. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. Vaya manera de escalar. Le queda buena para meterla al área. Llega el portero a alejar ese balón. Nada de eso va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. ¡Ahí está la ventaja! ¡Ahí está! Y se ponen por delante, ¿eh? Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. El árbitro que levante el cartel. Se van a jugar 2 minutos más. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. ¡Lo va a empatar ahora! Y la verdad es que estas cosas en los partidos no las vemos muy seguidas, ¿eh? Fíjate que la mala ubicación del arquero permite que el equipo contrario marque con toda la tranquilidad del mundo. Bueno, muchachos, 2-2 el partido. No se pueden quejar. Yo voy a descansar un rato en la garganta por ahora, tomar un poquitito de agua. Ya volvemos con la segunda parte. Contame algo, Marito, de lo que haya dejado Kevin Volan en la cancha. No estuvo muy bien, que digamos. No se encuentra cómodo. No sé qué estará pasando por su cabeza. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Se equivoca, va la entrega. Radamel Falcao. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Algo que todavía no se ha publicado, Mario, pero que ya estamos en condiciones de anunciarles: el Newcastle ha fichado al jugador con el que venía conversando. Bueno, sí, Fernando, estamos hablando de un jugador que es una promesa. Tiene un futuro inmenso por delante. Ojalá que en el próximo club la pueda romper. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Y ahí va el pase atrás. Dentro del área llegó a barrer. Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por hinchada, ya irían ganando. Llueve el córner al centro del área. Gran atajada, pero sigue el juego. Gran volea, si lo clavaba era tapa de diario. Hacer, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos. No sé si decirte que quiero que el partido termine tal y como estaba hoy el resultado, pero están haciendo todo lo posible para sacarlo adelante. ¡Fulan! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Despejando la bocha. ¡Ahí va el disparo! Buena tarea la del guardameta.
Kone. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Ben Yedder. Buena pelota entre líneas, hay chance. Es una buena ocasión en ese lugar. Ahí está y le dejo que no cuanta determinación en la tajada. Ahí está el disparo. Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Muy buena intervención. Ben Yedder. Alexander Golovin. Esta parece buena, ojo. Bien, arquero, pero sigue el juego. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Atento que se viene. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Y hasta acá llega la acción. Solo se están dedicando a esperar al rival, a que le llegue la pelota. Desde ahí. Ahí queda la pelota en las manos del arquero. Se vienen con todo atacando para romper el empate. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Se puede venir la contra, ojo. Sin problemas para llegar a esa pelota. Kevin Folan. Esta puede ser buena. Pero ahí está, la defensa logrando recuperar. Quedan 3 minutos para que concluya el compromiso. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Esta pelota del arquero, Marito. En esa parte del área, manda él. Ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre. Podría quedarse tranquilamente con el... Final del partido. ¡Y qué empate! Merci à vous d'avoir accepté de nous répondre avant de regagner le vestiaire. Voilà, c'est tout. Merci encore. Heaven knows they're giving up. Trepidation, hope with dust, emanating.
myself a beneficiary. More ideas in the cauldron. Half the world is a hold of the seas. What do you believe till it's over? Shock asymmetry. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego. Soy Fernando Palomo y estaré al lado de Mario Alberto Kempes. No estamos compartiendo micrófonos porque él tiene el suyo, tengo el mío. Un partido de alto voltaje en esta Ligue 1. Será un partidazo. Sí, realmente, Fernando, estamos esperando con mucha ganas que este partido ya comience. Jugadores para estar pendientes de ellos, pero uno de esos claramente es Ben Yedder. Bueno, cada vez que lo vemos, Fernando, nos ilusiona más este jugador. Qué bien que maneja la pelota. Acá tienen en pantalla a los 11 titulares del Mónaco. Vamos a sonar hasta elegantes con esto. Un 4-4-2 tipo diamante, ¿no? Bueno, no sé si será diamante o oro, pero de cualquier manera, a mí me gusta que vayan al ataque. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Así como lo vemos, 5 en el fondo, 3 jugadores en la mitad de la cancha con una intención de ir a buscar a 2 que en punta se estarán peleando, yendo seguramente en el cuerpo a cuerpo permanentemente. Ya se mueve el balón y ya lo saben. No, ponimos la pila. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Y después de la entrada, la pelota lateral. Señoras y señores, termina el ataque. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Una pelota flojita que llega fácil a las manos. Jenson, muy buena tapada de este arquero. La verdad es que estamos viendo un partido muy interesante, pero todavía los arcos no han sido perforados. El partido. Ah, no, se le pasó. ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero del partido. Ahí va de vuelta, ese pase elevado sobre la defensa. Ahora te digo que fue un gol maravilloso, ¿eh? Eligió toda la potencia que podía darle a esa pelota, le pegó muy bien y la mandó a guardar. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Se viene por la mano el jugador del Mónaco. Atento con el pase, bueno. Llegó la bocha al área y la rechazan. Berg. Se han parado muy bien para cortar ese balón.
Ben Yedder. Viene ahí ese pase filtrado. Ha llegado muy fácil ese balón. Se puede venir el empate. Gran respuesta del arquero y la bocha lejos. Balón interceptado, no han completado la jugada. Ahí tiene para centrar. Se ha quedado bien con la pelota después de esa acción. ¡Ahí está! Bien tapado ahí. Radamel Falcao. Este es un buen pase. Y lamentablemente la jugada que no prospera. Ahí se viene el tiro de esquina. Es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público. Quiso romper la red, va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida, le quiso pegar con tanta fuerza y yo creo que por eso falla. Era ahí en la recuperación. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Carga el cañón! Ha llegado bien a bloquearlo. Ben Yedder filtrando el balón. Es una tapada espectacular. Tiro de esquina al centro del área. Genial cómo llegó para recuperar. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Empieza a correr el cronómetro de la segunda parte. La mueve el Mónaco. Radamel Falcao. Pelota de Kevin Folland. Este equipo que quiere atraer para buscar más lejano. Pita la falta el árbitro y ahora ¿qué hace? Por ahora el árbitro le habla nada más. La segunda en silencio le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. ¡Esa pelota al travesaño! Se descuidó y lo agarraron en posición adelantada. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada. Esa pelota va cargada de mucho gol. Atentos. Está a punto de anotar. Viene de mano a mano. Ahí está y le dejo que no cuenta determinación en la tajada. Se viene el tiro de esquina al área. El zapatazo y la pelota que no entra. La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. Ha sido una operación que llevaba mucho tiempo de venirse gestando. Por fin, hoy es el día en el que se puede confirmar. Bueno, la verdad, Fernando, que historial futbolístico sí que tiene este jugador porque ha pasado por varios clubes. Ahora te pregunto yo, ¿este será el último equipo? Bueno, lo veremos. Esa llega a las manos del arquero. Ha sido una de lujo, maravilloso. Justo les ha quedado la pelota. ¡Cuánta imaginación en ese pase! Encuentran espacio para seguir jugando. ¡Bien ahí! ¡Magnífica atajada!
A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante. Oportuna intervención levantando el balón. Hay espacio suficiente para avanzar. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Ah, decime que esto termine en gol. Bien, el guardameta y haciendo la tarea. Guarde con el envío. Ojo con este, viene. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Ambos técnicos necesitan modificar lo que tienen en el campo. Cabezazo flojo y una atajada fácil. Ben Yedder. El esférico para Ben Yedder. Ojo al camino y avanza. Tiene para darle de ahí. Se viene. Bueno, la verdad, Fernando, me tengo que preguntar, ¿dónde estaba la defensa? Porque este gol vino a raíz de que se escaparon, no encontraron a nadie de por medio, solamente quien defendía el arco, así que el 2 contra 1 estaba clarito que tenía que terminar en gol. Y la pizarra por ahora 1-1. Fabulosa entrada acabamos de ver. Bodu. ¿Será que en esta jugada van y lo ganan? Pero la defensa detiene bien el avance. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Ahí se viene, lo va a tener. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Atentos que se viene la contra. Golovin. Le pegó y está. Lo que están logrando, por favor, está casi cerca de quedarse con ellos la victoria. Y vaya sorpresa que se ha llevado el equipo contrario, ¿eh? Llegar a encajar un gol en los minutos finales de este partido. Señores, ¿cómo no va a celebrar este gol el equipo? Si nos fijamos en el reloj, está prácticamente la hora cumplida. Y estos goles caen de bien. El técnico Mario decide cerrar el partido, mete otro defensor. Yo que soy el más fanático de defender con la pelota. Sí, pero claro, no todo tiene el pensamiento tuyo. Lo que quiere es mantener la pelota en su poder. Y con esta ventaja, salvarse. Solo queda un minuto. Ahí supera su marca. Deja todos en el camino, va contra el arquero. Enorme ese arquero que es el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Se viene el tiro de esquina al área. Davinson Sánchez. Gilson. Quiere generar algún peligro. Y ahí está anotando el siguiente. Dos zapatazos, dos goles. La confianza
viene a raíz de ganar partidos. Final, final del partido, victoria de local. A mí me parece que superaron bastante bien al rival con 2 goles de diferencia. Un resultado bastante cómodo, ¿no, Fernando? Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. ¡Ah, no! Se le pasó. Que no cuánta determinación en la tajada. Cuánta imaginación en ese pase. Bien ahí, magnífica tajada. A ver si este cambio es lo que necesitan y... ¡Ojo con este! ¡Viene! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando... Y supera su marcador. Deja todos en el camino. Enorme ese arquero que es el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía Gilson. Quiere generar algún peligro. Y ahí están anotando el siguiente. Quiere generar algún peligro. Y ahí están anotando el siguiente. Merci pour votre disponibilité pour répondre à nos questions. Merci, ça a été un plaisir. One, two, two. It feels like.
He'll be sitting, watch the sky turning heaven grey. Black and white, watching money leading men astray. Falling in and out of light as the heavens spray. Iron, we mix the with the lemonade. Iron, trying to counteract them. Used to laugh when I said it made my belly ache. My belly ached every day, yo, it never changed. I wasn't ready for the grave. But I was ready to be paid. Trust, I know we're never getting saved. 24 mixed race, living 12 years a slave. My grandfather getting knuckled by the pepper spray. More fire bricks to riot like a renegade. Seeing him setting fire to rain as the letters fade. No doubt, I was raised out the south. Tell your ex-boyfriend to keep my name out his mouth. I've been in and out to drag the pain out the house. Being brave, something proud, say my name, I'm a wow. Here comes the time. In everyone's life. When you have the ball in love. Once or twice. Never really feels like it was only yesterday. Back when I thought I'd never touch the motherland. Because my skin's a different color to the other band. But still they're calling me the colored man. So you can find me in a straight peanut butter jam. Sticky, make a finger snap like a rubber band. We expand like a grand in another hand. Melts like butter in the pan as the others ran. But me got stuck around. No doubt, pull the finger out, flabber in the ground. Down south, know what I'm about. Just another clown. Red snout running in the mouth in another town. Drown, drown. When everyone was in the same place. And we were stuck up in that same race. Same face, listening to beats with the same taste. Ways, but now my beats come from LA. California, king of the streets, kick it like Pele. You see that dip in the ground, it's bad soil. It's LC, you mad live, it's mad loyal. Here comes the time. In everyone's life. It's mad loyal. When you have the ball in love. Once or twice. LC, el estadio que se prepara, los aficionados que se preparan, los periodistas se preparan, los jugadores ya están listos. En minutito nomás les presentamos este espectacular encuentro. Buenas noches a todos, allá donde se encuentren. Hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Kempe, soy Fernando Palomo. Otro encuentro apasionante de la Ligue 1, aquí en Francia. El Mónaco estará chocando ante el Marsella. Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol. Empiece ya. Hoy tendremos una nueva posibilidad de ver esa capacidad goleadora que tiene el Mónaco. Bueno, mira, acá tenés razón, ¿eh? El arsenal ofensivo que tiene este equipo es impresionante. Vamos a ver cómo se comportan hoy.
un bon match. Acá tienen en pantalla a los 11 titulares del Mónaco. Este me parece un 4-4-2. Rombo. Ya te digo que es una de las formaciones favoritas, no solamente mía, de muchos técnicos. Con estos jugadores saltará la cancha el Olympique de Marsella. Se van a parar con 3-5-2 en el campo, ¿no? Eso me parece. Mucha gente para robar el medio campo y atacar enseguida robando la pelota. Arranca un partido importantísimo en el calendario del fútbol francés. Marsella-Mónaco. Nos ponemos las pilas para el duelo entre dos gigantes. Arkadiusz Milik. Gerson. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Tenemos una instancia solemne en la previa al partido con la entrega del galardón del entrenador del mes para este talentoso cuerpo técnico que se ha puesto. Atención, que el equipo está buscando el gol. ¡Gol! Se pone bueno el clásico. Lo clavó el visitante, está arriba. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. ¡Ah, no! Se le pasó. Frente al arquero, lo acaba de perder. Eso de no levantar la cabeza cuando vas a definir es un error muy grande y este lo pagó. Cengiz Under. Ahí la tiene el polaco Milik. Gilson. Radamel. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. Mateo Guendouzi. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. ¿Es delantero, mediocampista o qué? Porque está cubriendo muchas posiciones. Cada quien con su estilo de juego, eso sí. Lo lamento, señores, pero este equipo que tenía muchas pretensiones, con esta defensa no va a ningún lado. Gerson. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Qué regalito parece daltónico este jugador. Gerson. Arkadio Milik genera una buena oportunidad. Lo define. Contra Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Pelota desviada, se viene tiro de esquina. El córner lo juega en el corto. Es buena esa pelota. Y la jugada que no se concreta. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Arkadiusz Milik y lo dejaron pasar. Entró la pelota. Los números no mienten, son fríos, pero dicen la verdad. El primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. Este saque de banda para el Mónaco. Radamel Falcao. Kevin Folland. Esa pelota buena.
Ahí está, lo encontraron. Se viene el gol, atentos. ¡Gol Falcao! Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Eligió lo que mejor le convenía a él. Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Con el partido a su favor, este equipo mueve el balón a placer. No vamos a discutir quién tuvo mala pelota hoy, ¿no? El Olympique de Marsella. Esto es apretar bien arriba, no le dan ventaja, al contrario, y pueden seguir sumando. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Ha regalado la pelota en un lugar increíble. Se puede venir la contra, ojo. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. ¡Uy, qué mal pase dio! Luego de 45 minutos, el equipo local se tiene que ir al vestuario. El árbitro que le ha dicho al Mónaco que comience en la segunda parte, a partir de ya nos ponemos las pilas. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Gerson. Arkadiusz Milik. Va bien esa pelota. Ojo con esto, gran asistencia. ¡Gol! Marsella. 4-1 en el marcador, mucha comodidad en el resultado. Marsella que intenta ahora por la banda. Bueno, ese corto defensivo. Radamel Falcao. Bueno, Marito, yo creo que ya hace rato esto lo venían comentando nuestros colegas, pero ahora... No me quiero ilusionar, pero esto podría terminar en gol. No quieren levantar la mirada, ¡qué errado horrible! Y un poquito más la hinchada se está arrancando, no los pelos, la cabeza, porque esta oportunidad no era para fallarla. Jesse Sunder. Álvaro. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Gerson. Arkadio Milik. Este es para tarjeta coloradita, señor árbitro. Este chico hay que mandarlo al paredón para que vaya a reventar pelotas. Con lo tranquila que estaban las palomas mirando el partido, este tiro libre las espantó. Gilson. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Ben Yedder. Han recuperado en su propia área. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Y es evidente, Fernando, que a los aficionados no les gustó nada esta decisión del árbitro. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Desde el córner la juega corto para su compañero. Horrible, el córner terminó en el rival. Boadu. Buena pelota. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse.
Cédric Bakambu. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. A ver qué hace ahora con la que tiene. El travesaño le dice que no. No, hombre, jefe, dedícate a jugar básquet mejor. En 10 minutos se termina todo. Kevin Folland. ¡Qué pelotita le han metido! Marito, silencio en la grada, ¿no? Nunca esperaron los hinchas locales que llegara este rival a dominarlos de la manera en la que lo está haciendo. Bueno, más o menos suponíamos que antes del partido que esto podía llegar a suceder, pero no con tanto dominio, porque realmente se han adueñado del campo, de la pelota y de las ocasiones. Kevin Folland. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Maravillosa tapada, logra reaccionar bien. Va a ser una sustitución ahora el Mónaco. Córner que juega en corto. Gilson. Davinson Sánchez que controla. Hemos llegado al final del partido con una dura derrota para el cuadro de Arkadiusz Milik. Voilà, c'est l'heure de la réaction à chaud de l'entraîneur. Mais tout d'abord, merci de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Thank you.